Hola chicos, ¿cómo vamos? Tum, 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 estamos en clase, pedazo de tenis. No veo por qué. La manera como me fui, sin decir mucho. Es que no escuché bien, pero pues en ese momento necesitamos y estaba muy feliz contigo, ¿no? Pues, bueno, tú sabes que quité, él es, pues, ya, siempre. Yo te entiendo. Pero ahorita no lo he dicho, ¿eh? Hola chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Bien, 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 profe. Hola, profe. Bien, vamos profe. A hacer este tiempo bien, provechoso. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿En qué página del libro quedamos resolviendo? Quedamos en la página 29. 47. No, profe, creo que vamos a pasar a la 47. A la 42. Ah, ¿ya hicimos la 43? ¿42 y 43? No. Quedamos en la página 38. O sea, no hemos hecho la página 39, que es la de los racionales. No hemos hecho de la 39 a la 47. Faltan la de la 42 y 43 y 44. Bueno, voy a revisar hasta qué página quedamos porque yo creería que nosotros ya resolvimos la página 39. Sí, profesor, ya la resolvimos. Esa la resolvimos el lunes. Sí, profe, tú nos habías dicho que solo era el plano cartesiano. Y que eso ya no lo sabíamos. Nosotros vamos a chismear hasta dónde fue. Profe, ¿ya llamaste lista? No. No he llamado lista. Bueno, resolvimos la página 31. Sí, nosotros resolvimos hasta la página 39, así como dice Barragán. Ahí están los dos videos. Ahí están los videos en cibercolegios. Bueno, sin embargo, vamos a echarle una repasadita entonces a la página 39, ¿listo? Para que todos estemos ahí como muy pendientes. Entonces les voy a compartir una hoja en The Word y ya en esa hojita vamos a ir resolviendo cada una de las preguntas puntico por puntico. Entonces, chicos, solo vamos a resolver acá las páginas que son enteras de ejercicios. Digamos, la página como la 40, la 42, donde están los a prueba, esas las resuelven ustedes, ¿listo? Entonces, la idea es que adelantemos las que tienen más ejercicios para que de esta manera sea mucho más fácil poder ir adelantando. Entonces, vamos a tener en cuenta ciertas cosas. Entonces, vamos a mirar. Voy a poner acá un poquito más grande la letra.
Listo, para que todos podamos ver, observar, todos ahí con su... Entonces, profe, vamos a mirar la página 39. Dime. Profe, dime. ¿Será que puedo tomar un poquito de agua? Sí, dale. Gracias. Página 39, primer punto. Entonces, lo que vamos a encontrar acá en este primer punto, vamos a encontrar tres círculos, ¿cierto? Pero uno de esos círculos está dividido en dos. Uy, pero me toca de otro color, eso. Entonces, me está diciendo ahí que según lo que me indica, yo tengo que completar o escribir qué fracciones son. En este caso, vamos a estar revisando. Entonces, donde dice fracción, ¿qué fracción sería? Si cada circulito está partido por la mitad, ¿cuántos pedazos se seleccionaron? Están coloreados. Cinco medios. Muy bien. Y son medios porque cada círculo está por la mitad. Después vamos a ver el número mixto. Entonces vamos a recordar que acá en los números mixtos, el número entero van a ser los círculos que están completos y la fracción que la acompaña va a ser el número, el que solo está pintado una partidita. Entonces, el número entero de esta fracción sería ¿qué? Dos enteros, un medio. Dos enteros, un medio. Muy bien. Y si vamos a ver entonces el número decimal. Decimal. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir 5 en 2. 2 queda 2.5. Ese será mi número decimal. Entonces ahí ya tenemos el punto número 1. Listo. Para mirar el punto número 2, ya sabemos que una fracción lo que representa es como una división o partir o dividir. Sí, esa es la operación que nos va a representar. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir dividiendo cada una de esas fracciones del segundo punto y de esa misma manera vamos a escribir si tenemos ahí una exacta, que una exacta es aquella que sus cifras decimales son finitas, o sea que se pueden contar. Después vamos a encontrar los decimales periódicos puros. Y esos periódicos puros son cuando las cifras decimales se repiten continuamente después del punto. Entonces, un ejemplo de este podría ser cuando yo tengo 6.5555555555. Ese es un decimal periódico puro, porque después del punto va a seguir siempre ¿qué? El mismo número. Y después vamos a encontrar los decimales mixtos. Y ese decimal mixto es cuando las cifras decimales se repiten continuamente. Repiten continuamente. Pero hay un decimal antes del periódico. ¿Cómo así? Entonces vamos a ver un ejemplo.
Es como si tuviéramos 6.2 y ahí, sí. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aquí, ¿qué podemos ver? Que acá, en el que es periódico puro, vamos a encontrar que siempre vamos a tener los mismos números. Pero resulta que en el mixto nos vamos a dar cuenta que hay un 2. Hay un 2 antes de ese del periódico de los 5. Por eso es que lo llamamos un decimal mixto. Teniendo claro eso, entonces vamos a empezar a resolver. 5 dividido en 2, ¿cuánto me da? 2.5. O sea que es exacta, pura o mixta. Sí. Exacta. Ok, muy bien. Es exacta. Ay, Dios mío, estoy escribiendo tan mal. Listo. En la B, 43 quinceavos. Periódica mixta. Mixta. Esa es periódica mixta, ¿por qué? Porque después del punto va un número y ahí sí empieza el periodo, el periódico. Muy bien. Listo, la C. Decimal exacto. Entonces, recuerden que para comprobar si es los decimales, solamente tenemos que realizar la división de cada el numerador con el denominador. Y de esta manera nos va a dar en decimal. Entonces, esta también es exacta. La D. Periódica pura. 4 dividido en 3 es una periódica pura. Y la E, 26 menos 15. Mixta. ¿Seguros? 26 dividido en 15. Esa es pura. Es periódica pura. Es periódica pura. Muy bien. ¿Entendimos ese punto número 2? ¿Todos ok? Sí. Sí, profe. Vamos para el punto número 3. Señora. Para este punto número 3, chicos, es algo súper fácil. Lo que me están diciendo ahí es que tengo que partir la parte decimal de la parte entera. Entonces, si tenemos 2,45, ¿cuál será la parte entera? La que está antes de la coma. Quiere decir que la parte entera es 2 y que la parte decimal es 45. Pero para expresarlo de una mejor manera como decimal, pues vamos a decir 0,45. Si vamos a mirar entonces el otro me dice 45,67. Entonces la parte entera de este decimal será 45. Y mi parte decimal 0,67. Y ahí ya tenemos nuestro tercer punto. Nuestro cuarto punto. Entonces ahí solo tenemos que escribir si es verdadero o falso cada una de esas afirmaciones. Entonces A, B, C y D. Listo. Entonces en la A me dice, para determinar si una fracción es un decimal exacto, se divide el numerador entre el denominador y la cantidad de cifras decimales debe ser finita. O sea, se puede contar. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Muy bien. Listo, vamos con la B. Dice, todos los decimales periódicos son infinitos. ¿Verdadero o verdadero? Verdadero. Esto es verdadero. Después me dice,
algunos decimales periódicos son infinitos. Falso. Falso. Falso, muy bien. Y el último dice, existen números decimales periódicos que no son mixtos. ¿Verdadero o falso? ¿O todos falso. Son mixtos? No, es verdadero, porque no todos son mixtos. No todos son mixtos. Ya sabemos que hay decimales periódicos puros y que también hay exactos. ¿Claro este cuarto punto, chicos, o vamos muy rápido? Sí, señora, vamos bien. Listo. Entonces vamos ahora para nuestro punto número 5. Esto solamente es que podamos leer el problema y escribir, pues, como la afirmación, lo que me está afirmando, lo que me está diciendo el problema. Entonces, ¿qué me dice acá? Dice, en una prueba que se le hizo a un carro de control remoto, se determinó la distancia que recorrió en 3 momentos diferentes en 5 minutos. Durante los primeros 5 minutos recorrió 2 metros. En el siguiente momento recorrió 6 tercios de distancia y en el último momento recorrió 5 medios de distancia. Uno de los observadores de la prueba afirmó que el carro recorrió igual distancia en el segundo y en el tercer momento. ¿Es cierta esta afirmación? Entonces, me dice que en el segundo momento el carro recorrió 6 tercios. ¿Cierto? Esto lo hizo. Esto lo hizo en un segundo momento. Pero después me dice que el carro recorrió 5 medios en el tercer momento. Entonces, ¿recorrió la misma distancia o no? No. Acá yo puedo decir que esto que me está diciendo es falso. Entonces, esto es falso. Entonces, ¿por qué es falso? Porque 6 tercios, entonces acá vamos a poner, porque 6 tercios es mayor o menor que 5 medios. Mayor. ¿Qué número será más grande? El 6 y el 3. 6 tercios. ¿Cuál es el mayor? ¿6 tercios o 5 medios? 6 tercios. Pero solo me están respondiendo los mismos 2 y el resto. Ah, no. Si se divide, da más. Pero me divide. Vamos a corroborar entonces muy bien lo que está haciendo Barragán. Entonces vamos a revisar. ¿Cuánto es 6 dividido en 3? ¿Esto me va a dar qué? 2. ¿Y 5 dividido en 2? ¿Cuánto me va a dar? 2.5. Entonces, ¿cuál número es más grande? 5 medios. Tercero. Entonces, es falso porque 5 medios no es mayor que 6 tercios. ¿Y cómo supimos que era mayor? Porque cuando sacamos su número decimal, es mayor 5 medios que 6 tercios. Ahora revisemos la B. Dice, si la longitud de un colibrí abeja hembra es de 127 quintos y la longitud de un colibrí abeja macho es de 25,4 milímetros, ¿qué se puede afirmar al comparar las longitudes? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esto a decimales. ¿Y cuánto queda? 25,4.
Entonces esto me da 25,4. Entonces quiere decir que tienen la misma longitud. Profe, yo puse, son iguales las longitudes, ¿se vale? Sí, claro. ¿Listo? Ahora sí todos entendimos esta página. Sí, señora. Sí. Listo, me van diciendo cuando no entiendan algo para volver a explicar. Sigamos, Ana. Bueno, digamos que hagamos la 40 y rápido. Y esa página 40 es súper fácil porque me están dando un problema. Donde lo que tengo que hacer es verificar y contextualizar lo que me están diciendo ahí. Ya. Entonces, ahí me están diciendo que al comparar los cocientes del día 3, entonces todos miramos el día 3, dice 85,5, 88,5. Entonces dice, al comparar los cocientes, el día 3, Jaime superó los 80 kilómetros por hora. ¿Cómo golpeando? Ya, dale. O es mayor que 80. Luego, Jaime ha superado en una ocasión el límite de velocidad máxima. Si la velocidad máxima para conducir moto es de 90 kilómetros por hora, ¿cuántas veces ha superado Jaime la velocidad máxima? Ninguna. Entonces revisemos ahí en Ejecuta, salen los días. ¿Alguno de esos días Jaime superó los 90 kilómetros por hora? No, ninguno. No. Listo. Entonces ahí la respuesta sería 0 veces. Porque no superó el límite de velocidad. Vamos aquí en la página 40, ¿listo? Para que no se vayan a perder. Listo, me avisan cuando acaben para... Excepciones. No sé si tienen alguna pregunta y discutimos qué es lo que va a pasar a partir del lunes. Sí, con... Oral B, con microespuma que limpia profundamente entre dientes y encías. Compra ahora. Listo, chicos. Entonces, para darle apertura al tema siguiente, que es los decimales, sí, vamos a empezar la unidad temática 9, que es expresión de un número decimal en forma de fracción. Entonces, vamos a ver un cortito video y a través de ese videito vamos a aclarar algunas dudas al respecto para que podamos resolver la página 43, ¿listo? Los dos pues muy pendientes, vamos a revisar y de esta manera vamos a construir entre todos las respuestas de esa página 43. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver un tema facilísimo, convertir un decimal a fracción. Antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Del punto a la derecha, los números se llaman decimales y tienen diferentes nombres según su posición. Cuando están en la primera posición, se llaman décimos. Cuando terminan en la segunda posición, se llaman centésimos. Cuando terminan en la tercera posición, se llaman milésimos. Cuando terminan en la cuarta posición, se llaman diez milésimos. Y en la quinta, cien milésimos. Una vez
que ya sabemos eso, nos será facilísimo repasar el tema. Vámonos con el primer ejemplo. Aquí tenemos 0.25 y son décimos, centésimos. Por lo tanto, en el numerador pongo 25 sin punto decimal y en el denominador pongo 100 porque estamos hablando de centésimos. Ahora, para simplificar nuestra fracción, siempre tendremos que dividir entre 2, entre 3 o entre 5. Primero voy a ver si se puede dividir entre 2. El 100 sí se puede dividir entre 2, pero el 25 no. Por lo tanto, me paso al número 3. 100 no se puede dividir entre 3 y 25 tampoco. Ahora me paso al número 5. Si divido 25 entre 5, me da como resultado 5. Y si divido 100 entre 5, me da como resultado 20. Ahora vuelvo a dividir entre 5. Si divido 5 entre 5, me da 1. Y 20 entre 5, me da 4. Por lo tanto, .25 es igual a cualquiera de estas fracciones equivalentes. Ahora tengo 0.6 y nos damos cuenta de que son décimos. Por lo tanto, pongo 6 arriba y 10 abajo en el denominador porque son décimos. Primero intento dividir entre 2. 6 sí se puede dividir entre 2 y 10 también. Entonces, 6 entre 2 es igual a 3 y 10 entre 2 es igual a 5. ¿Ya viste? .6 es igual a 6 décimos o a 3 quintos. Ahora tengo 0.125. ¿Ya te fijaste? Son décimos, centésimos, milésimos. Pongo el 125 en el numerador sin el punto decimal. Y en el denominador pongo 1000 porque son milésimos. Ahora veo que 125 no se puede dividir entre 2. Tampoco se puede dividir entre 3. Pero los dos números sí se pueden dividir entre 5. Entonces 125 entre 5 me da como resultado 25. Y 1000 entre 5 me da como resultado 200. Veo que ambos números se pueden dividir otra vez entre 5. 25 entre 5 me da 5 y 200 entre 5 me da 40. Y todavía se pueden volver a dividir entre 5. 5 entre 5 me da 1 y 40 entre 5 me da 8. Por lo tanto, 0.125 es igual a cualquiera de estas fracciones equivalentes. Ahora tengo 0.30, que son décimos, centésimos. Por lo tanto, en el numerador pongo 30 sin el punto decimal y en el denominador pongo 100 porque son centésimos. Y veo que ambos números se pueden dividir entre 2. 30 entre 2 es igual a 15 y 100 entre 2 es igual a 50. Ahora me doy cuenta que ambos números ya no se pueden dividir entre 2, tampoco entre 3, pero sí entre 5. 15 entre 5 es igual a 3 y 50 entre 5 es igual a 10. Por lo tanto, .30 es igual a cualquiera de estas fracciones equivalentes. Ahora tengo 0.75. Son décimos, centésimos. Y como son centésimos, pongo el 75 arriba de la fracción sin el punto decimal y el 100 lo pongo de denominador porque son centésimos. Aquí me doy cuenta que ambos números no se pueden dividir entre 2 y tampoco entre 3. Por lo tanto, tengo que dividir entre 5. 75 entre 5 es igual a 15. Y 100 entre 5 es igual a 20. Veo que ambos se pueden dividir otra vez entre 5. 15 entre 5 es igual a 3. Y 20 entre 5 es igual a 4. Facilísimo, ¿verdad? Por lo tanto, 0.75 es igual a cualquiera de las siguientes fracciones equivalentes. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Vamos a hacerlo, vamos a escribirlo acá o hacerlo de una manera más visible, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tengo 12,3. ¿Cuántos decimales tengo acá?
Uno. Uno nomás, o sea que lo voy a dividir por 10. Por 10, muy bien. Y al dividirlo por 10 ya me tiene que dar mi número decimal, el número en fracción. Entonces, ¿cuánto me daría eso? 1.23. Bueno, ahí me está dando en decimal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos, según el video, lo que yo puedo hacer en este caso es que voy a... Espérense, saco otra vez el lapicito. Acá tengo 3. Entonces también, como tengo, lo voy a dividir en 1 y lo que voy a hacer es multiplicarlo de arriba por 10 y multiplicarlo de abajo por 10. De esta manera me va a quedar mi fracción. Entonces, ya sé que 12.3 por 10 me va a dar 123. Quiere decir que no más ni nada, porque ya corrí este cero de acá, me ayudó a correr este decimal que tengo a este lado. Y lo divido, 1 por 10, ¿cuánto me da? Pues 10, ¿cierto? Y ahí ya tengo mi fracción. Entonces ya convertí mi número decimal a fracción. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos, tenemos 3.24. Entonces, uno y lo voy a multiplicar por ¿cuál número? ¿Por cuál? Si tengo 2 decimales, o sea que ¿cuántos ceros debe tener el número? Por 100. Muy bien. Entonces lo voy a multiplicar por 100 arriba y abajo. Y al multiplicarlo por 100, ya vamos a obtener mi número fraccionario. Entonces ya sabemos que 324 por 100, pues me va a dar ¿qué? 324. Y 100 por 1, pues me va a dar ¿qué? 100. Lo que nos explicaba el video era que nosotros podíamos simplificar los valores para poder volverlo un poco más pequeño. Entonces, en este caso tenemos 2 números pares. Vamos a sacarle mitad. Entonces, mitad de 100, 50 y mitad de 324 es 162. 162. ¿Podemos seguir sacando mitad ahí? Sí. Sí, podemos seguir sacando mitad para poder simplificar ese, aún más ese resultado. Entonces, sí, mitad, profe. Mitad de 162, ¿cuánto sería? 81. 81 y mitad de 50 tenemos 25. 25. ¿Será que podemos seguir reduciendo ese número? Sí. ¿Por qué división? ¿Por 3? ¿Será que por 3 lo podemos dividir? No. No. Sigamos con el siguiente número. ¿Lo vamos a poder dividir por 5? No. Entonces, como no encontramos ya más números para que, por los cuales lo podamos reducir, entonces mi fracción queda 82. 81, profe. Eso, perdón. 25 avos. Y esto es lo que vamos a hacer cuando vayamos a cambiar un número decimal y lo vamos a convertir en una fracción. Recuerden que lo que tenemos que tener en cuenta que es la cantidad de decimales que tenemos va a ser equivalente a la cantidad de ceros
que tengamos para multiplicar. Entonces, en este caso, vamos a ir todos a la página 43. Entonces, aquí en esta página 43, lo que vamos a encontrar en el primer punto es que tenemos que ubicar unos números sobre una recta numérica. ¿Cierto? Entonces tenemos acá una división, acá por acá este lado tenemos otra y por acá este lado tenemos otra. Listo. Y tenemos otras divisiones más. Entonces digamos, acá tenemos el 0, ¿cierto? Ahí está el 0. A este lado de acá tenemos el número 1. Y al otro lado tenemos el menos 1. Listo. Lo que vamos a tener en cuenta para las fracciones es que vamos a dividir. Nosotros habíamos aprendido algo de los espacios equidistantes. O sea que una unidad completa se divide en cierta cantidad de pedazos. Y ahí es donde voy a ubicar mis fracciones. Quiero que por favor cuenten cuántos espacios hay entre el 0 y el 1. 4. No, pero cuenten bien. 4. Hay 4. Esto lo vamos a dividir en 2 pedazos, chicos. Miren, va. Va de 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, tienes 4 rayitas, pero eso es equivalente a 5 espacios. Listo. Ahora me está diciendo, yo voy a escribir fracciones corresponden a cada una de esas. Entonces, la fracción que encontramos en el 0, ¿el 0 será una fracción? El 0 es un número neutro, o sea, que será una fracción, ¿seguirá siendo qué? El 0. Vamos a mirar entonces ahora el punto amarillo, que es el que tenemos por aquí. Ese punto amarillo, vamos a contar las unidades. Entonces va 1, 2, 3, 4. 4. 4. ¿Y en cuántas partes está dividida esa unidad? Se conozca la en 5 quintos, que esa va a ser mi fracción 4 quintos. Después tengo un puntico rojito por acá de este lado. Ya ese lado sabemos que es negativo. Vamos a contar entonces menos 1 y menos 2 quintos. Menos 2. Sí, quintos, muy bien, porque están divididos todos los espacios en 5. Y vamos a tener otro punto por acá después del menos 1. Entonces vamos a contar cuántos saltos está dando desde 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que esa fracción será menos 6. Quintos. Y ahí ya tenemos ubicadas nuestras fracciones del primer punto. Para el segundo punto va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese segundo punto? Tenemos que unir las casillas de la derecha, de la izquierda a la derecha.